Por miles de años nuestros antepasados viajaron, compraron y vendieron y empezaron familias. In what is now the southwest of the U.S. and Mexico. Chihuahua y Nuevo México, from Pakime to Chaco. Durante la conquista española, Nuevo México y Chihuahua formaron parte de la Nueva España. Los colonizados resistimos y luego aprendimos el español y le rezamos a María, Madre de Dios. Seguimos viajando por el Camino Real de Santa Fe a Zacatecas. Visitando primos y amigos, comprando y vendiendo. Nueva México y México celebran su independencia de España en 1821. Santa Fe is the center of the trade routes coming east from the United States and traveling south to Mexico City. 25 years later, the U.S. declares war on Mexico. And more than half of its territory becomes part of the U.S. La mayoría de los mexicanos deciden quedarse en las tierras. Conquerors do not honor the Spanish land grants. Spanish becomes a second-class language. English takes over business, government, and education. Por primera vez se traza una frontera que desune a Chihuahua del Nuevo México y aparta un primo del otro. Los libros de historia de las escuelas nuevomexicanas ignoran la historia. Of the region before the U.S. occupation. Los nuevomexicanos crecen sin saber nada sobre las raíces que tienen en común con sus primos del otro lado. Mexican textbooks did not mention the over 60,000 Mexicans remain in the conquered territory. What happened to those primos? Why did they lose their lands and why were they punished for speaking Spanish? Primos continue to travel. De aquí para allá, de allá para acá. Aunque el camino sea más peligroso, de allá para acá. Hoy en día trabajamos juntos. Estudiamos juntos. Y rezamos juntos. Juntos forjamos un mundo de justicia e igualdad. ¿Por qué somos primos? Entre familia todo se puede.